Bueno, el expresidente Leonel Fernández, quien hace casi un año en Enfoque Matinal habría expresado estar ausente de Twitter, hoy sorprendió al país a eso de las 9 de la noche. Está ahí y aquí está Raúl Vaz, nuestro experto en comunicaciones y redes sociales, para analizar este acontecimiento. Muy buenas noches, Raúl. Ana Rosina, muy buenas noches y un placer estar aquí comenzando la semana después de una semanita con un poco de vacaciones. Y bueno, pues aparentemente también el presidente o expresidente Leonel Fernández tuvo mucho tiempo para recapacitar, dado que hoy a las 9:02 de la noche, hace una hora, un poco más de una hora, emitió su primer tweet, que es desde hoy en Twitter y en las demás redes sociales, epa'lante que vamos. Y bueno, su cuenta de Twitter, la verdad, ha tenido un crecimiento impresionante, ¿no? Él tenía su cuenta ya desde hace unos meses, pero la tenía inactiva. Pero eso no la detuvo para tener algunos seguidores. Tenía más o menos 6,000. Pero desde las 9:02 que tiró su primer tweet, hasta ahora exactamente ya tiene 10,448 seguidores. Es un crecimiento impresionante. Y ya tiró 2 tweets más, mismos que son dedicados a la memoria de Gabriel García Márquez. Y bueno, la verdad es que el presidente Fernández llega en un momento perfecto, diría yo, para empezar lo que es su actividad en las redes sociales, en específico en Twitter, aunque él dice que en las demás redes va a estar presente. Pero bueno, ahora que el presidente Leonel Fernández está en Twitter, va a estar sujeto a mucho debate con, obviamente, todos los líderes de opinión y personas común y corrientes, ¿no?, que usan estos medios de comunicación digitales para comunicarse con otras personas o para emitir opiniones, ¿no? Y bueno, creo que tú y yo lo hemos platicado varias veces, inclusive aquí en Enfoque 2.0 lo hemos comentado en repetidas ocasiones, que hay que tener mucho cuidado en Twitter, sobre todo cuando eres una figura pública, sí, porque independientemente de que hay muchísimas personas que utilizan Twitter para opinar, para quejarse, hay muchas otras que lo utilizan para mostrar frustraciones, atacar e insultar, que son los famosos troles y, bueno, los resentidos sociales. Raúl, había, por lo menos a muchas personas le chocaba un poco que Leonel Fernández, siempre tan propulsor de los avances tecnológicos, no se había integrado a las redes sociales. ¿Por qué tú piensas que precisamente en este momento ha decidido entonces ser parte? Porque tendrá mucha experiencia como político, pero es un novato en Twitter, tú lo sabes. Bueno, no podemos olvidar que el presidente Fernández, la verdad es que es un estadista y no da paso en falso. Yo creo que todo esto es parte de una estrategia. Veamos el momento, recién regresados de la Semana Santa, lunes, 9:00 de la noche, es un momento perfecto para tener a todo mundo cautivo. Además, la gran mayoría de los líderes de opinión y políticos en la República Dominicana ya están presentes en Twitter, y una de las preguntas que el mundo tuitero siempre se había hecho era: ¿dónde estaba el presidente Leonel Fernández? ¿Por qué no participaba en Twitter? De hecho, aquí se le preguntó hace un año en Enfoque Matinal. Entonces, bueno, la verdad cayó de sorpresa. Yo creo que él se esperó a que todo mundo estuviera en Twitter para luego llegar y hacer la entrada triunfante. Bueno, ¿y qué recomendaciones entonces podrías tú, como experto en redes sociales, ofrecer al expresidente Fernández? Bueno, sería un poco, digamos, ególatra de mi parte, sí, quererle dar recomendaciones al presidente Leonel Fernández, pero yo creo que si sus asesores o él mismo no se han dado cuenta de la gran fuerza que tienen los troles y toda la bola de resentidos sociales, que, ojo, no son aquellos que critican, son los que insultan. Una cosa muy diferente es aportar y otra es criticar. Yo creo que todo tuitero que tiene un número significativo de seguidores tiene que saber que los insultos van a venir, las groserías también van a venir, pero estoy seguro que el presidente Leonel Fernández va a saber cómo responderles a cada una de estas personas, inclusive hasta con el silencio. Bueno, vamos entonces a seguir al presidente Fernández para ver cómo se integra a esta red social tan importante, y a ver si también se integra a Facebook, a Instagram, y ver qué otras redes también pudiera utilizar. Nos da muchísimo gusto que nos vaya a dar mucho de qué hablar el presidente Leonel Fernández aquí en Enfoque 2.0. Y pues bueno, buenas noches a ti y buenas noches a todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias, Raúl. Buenas noches para ti.